Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Hoy hemos tomado una pausa y antes de comenzar este video, los invito a que se suscriban y activen la campanita. ¿Se imaginan ustedes que en su fiesta de cumpleaños les regalen un celular? Si a mí me llegaran a regalar un teléfono, cualquier marca, yo me conformaría. Porque no puedo pedir gustos porque me lo están regalando. La nueva generación anda en búsqueda del iPhone 11, 12 y 13. Pero yo sería feliz con un frijolito. Vean esta maravilla de teléfono, que resiste todo. Veamos el siguiente video. Le regalan el iPhone 8. Térmimo. Que lo abra. 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 ¿Qué pasó, mamacita? Pero sonríe, hija. Ábrelo, ábrelo. Te lo compramos con mucho cariño. Sabemos que esto ya no funcionaba. No, tú ábrelo. Ya vi. Es un iPhone como nos dijiste, mi amor. Este es usado, ¿verdad? Pero está bien padre. Pero es un iPhone. No, o sea, no, ¿es usado? Mi vida. Mamá, yo soy la mejor de la escuela. Tengo todas mis calificaciones. ¿Acaso yo te doy unas calificaciones usadas? No, ¿verdad? ¿Acaso yo soy una niña usada? Tampoco. Todo lo que... ok, el amor que yo te doy es usado. No, mamá. Yo te pedí un iPhone. Y ella no está de acuerdo porque ella quiere el iPhone 11. Antes, si querías, bueno, si no, déjalo ahí. Ella por la fuerza quería el iPhone 11. Este es el teléfono que ella quiere y le puede durar el resto de su vida. Y podrás tomarte fotos tan sexy. ¡La la! ¡Qué belleza! Amigos, sigamos viendo este video y cómo sigue haciendo berrinche por no tener ese teléfono. ¡No, ay, Gonzalo! ¡A mí no me gusta ese! ¡No! Es que, ¡no me digas, a ver, que hija, no me gusta! ¡Es gastamos mucho en tu universidad, hija! ¡No nos alcanza no. para pagar! ¡Es lo poquito pues que si me quedó en mi aguinaldo! ¡No me hubieran comprado nada! ¡Pero es un iPhone como nos dijiste! ¡No me den nada! ¡Pero es un iPhone como nos dijiste! ¡Pero no es el que yo quiero! ¡Está bien padre! No, sí. Es que ustedes dicen eso porque tienen el iPhone 13. Me estás dando el iPhone 8. El iPhone, mamá, eso ya no sirve. Juntamos muchísimo, hija, para poder comprártelo. En serio, mamá, si quieres colores para poder comprártelo, por favor. Ah, o sea, me lo están reprochando. Me están reprochando eso. No, es que lo hacemos con mucho esfuerzo, hija. O sea, me están reprochando eso. No te pongas. O sea, me están diciendo, ay, perdóname, yo no quería nacer, perdón por escogerlo. Mamacita, no, Lucía, mamacita, es tu cumpleaños, no te pues sí, pero es que yo no quiero esto. O sea, si no me iban a dar el que no me abraces, no me abraces, no. Me estás manipulando con eso. Pero mira, desbloquéalo, abro, le puso esa aplicación bien padre. ¿Para qué? ¿Para que me diga que le tengo que cambiar el ID? Porque ni siquiera es. No, o sea, si lo conoces en una tienda bien. Por favor, entiende. Y ya tiene saldo, le pusimos 50 pesos de saldo. Limonera y con garrote. Ay, no, gracias por esos 50. No, ahorita te regreso. Te mando tu mensaje para que se me acaben. Gracias. No, de verdad, gracias. No me digas que me calme. ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué estoy estudiando? Que pagamos la carrera de derecho con trabajo. Cuando yo me salga de la carrera, yo los voy a demandar. No, sí, claro que sí. Son los peores. Por favor, hija. Relájate. No quiero. No te vayas. No te vayas. Hija, es tu cumpleaños. Por favor. Ay, ya viste, lo dije. De todas las niñas del orfanato, tuviste que haber escogido a la más berrinchuda. ¿Qué? ¡Soy adoptada! Verdad, creo que se lo merece por tener buenas notas. Pero este todo terreno. Y si gustas, te puedo mandar este teléfono, iPhone. Te puedes tomar, te lo voy a repetir, foto sexy. ¡Ulala! Amigos, de nuevo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y quiero mostrarles más contenido de los lugares de Guatemala. Tómate una foto con este teléfono. ¡Ulala! Hasta una próxima, amigos.